Amb el Jorge Richman, bueno, doncs això, suposo que molts dels que esteu aquí doncs els coneixeu força bé. Aquesta és la part que he de llegir, perquè clar, té una tan àmplia obra que per anomenar-la una miqueta doncs, de tant en tant t'has de recolzar amb algun paper. A part, jo soc filòsof, assagista, matemàtic, ecologista, és una persona que està molt, molt present i sempre molt activa dins de tot el que són els moviments socials, i la forma d'expressar-ho que té doncs, és a través de la literatura, sobretot dels poemes i dels assajos, amb l'afegida més que té dins del seu currículum, que és que va ser detingut l'any passat dins d'una manifestació doncs, que feia amb gent d'Extinction Rebellion i amb ecologistes en acció, així que ha afegit una part, diguem-ne, com tampoc va estar-se molt, com el Henry David Thoreau, que també va ser detingut al seu moment, s'ha afegit al club dels detinguts. No? No sé si quan ho van fer es van mirar, em comentava aquest matí a l'esmorzar que van detenir 3 persones, una mica aleatòriament, però jo suposo que si en algun moment li van revisar a cadascú d'ells doncs, el currículum, el seu segurament pot ser que els convidés a detenir-lo, perquè és una persona que no es pot escriure tant, això ha de ser perillós com a mínim, i sobretot de com escriu ell i del que ell escriu. I és una persona amb una amplíssima obra, ja podeu, sobretot de poema i d'assaig. Avui parlarem sobretot de, bueno, parlarem de poesia, que és com ha enfocat el seu últim llibre, i sobre el que està fent ara mateix, o sigui, on està militant, igual hi ha hagut algun canvi, però ha estat militant a Ecologistes en Acció, a Izquierda Anticapitalista, i ets membre de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica. Igual em deixo alguna cosa, ara sí que ja ho afegiràs. No? Els seus assajos, i començarem pel títol, que és Mudanza de l'Isonauta, normalment acostumen a ser molt explícits a l'hora d'introduir la idea que vol desenvolupar. En aquest cas, ens trobem amb aquest títol i amb aquest, no sé si dir-li, subtítol, que seria Cratella, que són dues paraules que t'obliguen a fer el moviment de dir, bueno, això, de què estem parlant, no? Començaria una mica per aquí, perquè a més, i després endinsar-nos també dins del que, per començar, ja us dic, parlem dels títols, després entrarem més en matèria del desenvolupament, però crec que el seu posicionament a l'hora de fins i tot la paraula encapçalat no és l'adequada, perquè els títols en aquest llibre no encapçalen els poemes, sinó que més aviat els tanquen, i és un plantejament de partida que és original i, sens dubte, hi ha un aparell teòric, i més tractant-se del Jorge, que per saber per què ha decidit titular d'aquesta manera. No? La conversa amb el Jorge ara passaré al castellà i així parlarem també, igual per fer una mica més fluid i que no hi hagi cap tipus de confusió, parlarem en castellà a partir d'ara. Així que això, Jorge, hablemos de títulos. Bueno, pues hablemos de títulos delante de este, lo de la captación de la benevolencia del público, diciendo selecto público, en estos tiempos es literal, ¿no? Son, el público viene selecto sí o sí, ¿no? Pero bueno, es un placer estar esta mañana con vosotras, en esta biblioteca, en el Guinardó. Mudanza en Cratella, mudanza del Isonauta. Sí, son dos términos, ¿no? En Cratella y este del Isonauta que nos pueden dejar ahí un poco pensando esto de qué va. De hecho, podemos pedir aclaración aquí a la editorial en ese sentido. Hubo algo un poquito de tira y afloja con lo del título, porque el título original es En Cratella, y casi el subtítulo sería Mudanza del Isonauta, aunque aquí ha sido trastocado, supongo, porque veían que lo de En Cratella, aunque no me lo llevaba a confirmar Juan Cerezo, pero aprovecho y lo dejamos ahí pendiente para el coloquio, para preguntarle. Supongo que lo de En Cratella lo veían todavía menos atractivo, ¿no? Así para... Sin embargo, es un término central. En Cratella, bueno, se explica un poquito, hay un par de citas al comienzo del texto
se aclara eso y también lo del isonauta, ¿no? Un gran helenista del siglo XX, Jäger, decía la encratia no constituye una virtud especial, sino, como acertadamente dice Jenofonte, la madre de todas las virtudes. No es poca cosa, es un término griego que usaban, que es muy importante en la filosofía política y moral de Aristóteles, de Epicuro, ¿no?, de los pensadores griegos de la antigüedad. Quiere decir esencialmente autocontención, autolimitación, dominio de sí, ¿no? Se podría traducir así de varias formas. Y ese es casi el nudo de los problemas y el trauma que abordan estos poemas y el risco desde el que nos despeñamos, el escollo contra el que naufragamos. Tiene que ver con eso, nuestra incapacidad de autolimitación, de nuestra incapacidad como sociedad, en un momento en que estamos chocando con extrema violencia contra los límites biofísicos del planeta Tierra, nuestra incapacidad para autolimitarnos. Entonces esa noción de encratia es muy importante, ¿no? Designa, por un lado, si hacemos caso a Jenofonte, la madre de todas las virtudes y precisamente aquella de la que somos más incapaces, ¿no? Y luego tenemos el isonauta que aparece al final de Altazor, ¿no?, aquel gran poema de Vicente Huidobro, en un momento en el que el lenguaje poético de alguna manera pues choca también contra sus límites, se deshace de buena y de mala manera, esas palabras últimas de Altazor, pues el sentido se diluye, es como si se deshiciera en el espacio también, ¿no? Y ahí aparece el isonauta, ¿no? O la mina o la sica la lila, isonauta, holandera, urugado. Bueno, pues ese, en fin, por ahí van. No es que el título tenga, no es que pretenda ser hermético. Los títulos de los libros, no sé cómo Gaby, que es escritor, él nos dirá, pero muchas veces, o casi siempre, si pienso en los libros de poemas, los títulos vienen dados de una manera bastante imperiosa. O sea que uno no puede luego decir que no, incluso cuando eso causa problemas, porque a veces uno de estos títulos que vienen como impuestos por la materia de lo que uno está haciendo, resulta que puede uno tener la mala suerte de que estén ya ocupados, ¿no? Se da uno cuenta a posteriori de que hay otro libro a lo mejor que se titula así, entonces, ¿qué haces, no? No es fácil. Eso me pasó, por ejemplo, con un libro de poemas de hace muchos años que se llama Material Móvil. En realidad no podía titularlo de otra forma, pero ya había un... No recuerdo si en ese momento estaba ya publicado o estaba a punto de publicarse otro libro de poemas con el mismo título. Bueno, en este caso, en Crate y Mudanza del Isonauta, pues no ha habido ese problema, no había que estar pensando. Sin embargo, los bloques de temáticos, o sea, los bloques en los que divides el libro, aludes o incluso casi interpelas a personajes públicos, ¿no? O sea, Margaret Thatcher, por ejemplo, a Derrida, a Marx, no de forma directa, pero sí aludiendo a una de sus, a su crítica económica, ¿no? ¿Por qué ese contraste, por ejemplo, entre el título y esa división de los bloques, y por qué ir a buscar a personajes concretos? Sí, ahí tenemos las partes de este libro, pues se titulan Margaret Thatcher no pillaba los chistes, Leyendo los Grundrisse en el final de los tiempos, Zarandeo a Walter Benjamin en la era del cambio climático, Nieve de ayer, que es una traducción literal de una forma hecha en alemán, Schnee von gestern, y la última parte se llama Cualquier hijo de vecino, luego siguen unos epílogos, ¿no? Cualquier hijo de vecino, la última parte, pues señala
ese movimiento de apertura del librarse en la medida en que uno puede, ¿no? De la primera persona del singular y de todos los problemas que nos causan los egos abrazados con los que funcionamos muchas veces, ¿no? Y eso se ha ido empeorando en la cultura en la que estamos en estos decenios últimos, diría yo. Y los otros, donde aparecen efectivamente Margaret Thatcher o Marx con los Grundrisse o Walter Benjamin, quizá preparan un poco en cuanto a las lecturas posibles. Claro, este es un libro, ahora iremos a ello, ¿no? de elaboración de algo muy, muy traumático, para lo cual nos hacen falta recursos de distinto tipo, recursos más líricos, pero no hay tanto de eso. Este es un texto muy seco, ya lo veréis, pero bueno, eso no quiere decir que la poesía lírica, por ejemplo, la poesía que es más canción, no tenga ahí que aportar, que me lo tiene mucho. Pero también el pensamiento, la filosofía y también la ciencia, creo yo, pues las ciencias nos hacen falta para intentar pues elaborar esa situación pues tan difícil, tan dura en la que nos encontramos. Y quizá pues estos títulos orientan un poquito, señalan que necesitamos como esa hacer echar mano, digamos, de todos nuestros recursos artísticos, las distintas formas de las artes, científicos, de meditativos, reflexivos, para intentar elaborar eso y seguir adelante. Lo has comentado antes también de alguna forma, ¿no? Pero esa mudanza del osonauta es una propuesta un poco para ver de qué manera podemos mudar de pie para enfrentar los nuevos cataclismos. Sería un poco eso, ¿no? En la entrada del libro y varios de los poemas son como casi dolorosos, ¿no? Por la visión que se traslada de cómo estamos viviendo, de esos egos superinflados que nos están llevando a ciertos puertos. Pero luego, también lo hablabas con cualquier hijo de vecino, ¿no? Así, hacia el final, abres como una puerta para decir, bueno, la mudanza, dentro de lo que es el contexto tan complicado en el que estamos viviendo, es posible. No sé qué tipo de mudanza será. Esta es un poco, no sé si está la idea recogida, hilada, como la estoy explicando, si era como la querías trasladar, o cuál es la idea de base de mudanza y osonauta, y el porqué en este caso del título, más allá de la palabra, ¿no? Sí, bueno, para ir contestando a eso, voy a leeros primero una especie de preámbulo que tiene el libro, que explica un poquillo esto, ¿no? 2 años de dar vueltas sobre mí, pero no digas sobre mí, sobre el lugar devastado que no puede ser ya nido o lecho, tal el perro que trata de alisar un trozo de terreno, preparar la cama de hierba como si fuera posible descansar. 2 años de terca sequedad. Ahora toca volver a vivir, cabe la poesía. Pues los cataclismos están mudando de rostro. Yo tengo que mudar de piel. 2 años, efectivamente, en que básicamente dejé de escribir poemas, lo cual es extraño en mi caso, porque desde que me puse a vivir, intentar vivir cerca de la poesía, pues casi siempre he escrito de forma regular, ¿no? Desde los 12, 13 años. ¿Qué ocurrió? Pues en 2013, también eso se va explicando un poco al comienzo del libro. En 2013, dice uno de los poemas iniciales, en 2013 me topé de frente con la muerte, desnuda, obscenamente, con la peor de sus máscaras. No la muerte personal, sino la de la tribu,
no la mía o la de mis amigos, sino la muerte de toda una cultura. No la muerte propia, sino la de eso que llamamos civilización. Quizá incluso la muerte de la especie. Antes estábamos hablando de eso. Los poemas de este libro no tienen títulos, sino que viene después pues algo que sería, podría a veces ser como un título, pero que otras veces es más como un comentario, un añadido, un... Aquí es lo que sigue, a modo de no exactamente un título, se llama La peor de las muertes. ¿Qué me ocurrió en 2013? Podría haber sido un poco antes o un poco después, pero en mi caso pues sucedió en 2013. La perspectiva con la cual yo había estado viviendo casi toda mi vida de adulto, desde los 17, 18 años en adelante, yo tenía, a esa edad, pues tenía una conciencia ecológica elemental, si se quiere, pero que estaba ahí, lo podría documentar, ¿no? El primer grupo ecologista al que me afilié pues fue por entonces, y otras cosas, ¿no? Y durante todo ese tiempo, o sea, desde los 17, 18 años hasta el 2013, hasta entonces, pues la perspectiva era aproximadamente, las cosas van muy mal, ¿no? Estamos en una trayectoria de devastación enorme, pero todavía quizá podemos cambiar de rumbo, ¿no? Es lo que han intentado los movimientos ecologistas desde hace medio siglo, pues han trabajado básicamente con esa perspectiva, ¿no? Los análisis, todo el mejor conocimiento del que disponemos nos indica que vamos camino de estrellarnos, pero quizás seamos capaces de cambiar el rumbo de esa trayectoria, ¿no? Y en 2013 se me hizo claro que no, que ya no íbamos a ser capaces de cambiar el rumbo de esa trayectoria, de evitar pues un colapso ecológico-social, ¿no? cuya manifestación más obvia tiene que ver con el clima, con una catástrofe climática hacia la que estamos gestando, pero no es, eso es como una de las dimensiones, ¿no? No es más que una de ellas. Y eso equivalía entonces, de alguna manera, a ser capaz de asimilar el fracaso histórico de los movimientos ecologistas, ¿no? Aquello contra lo que habíamos luchado no íbamos a ser capaces de evitarlo, y asumir esa perspectiva, pues, que es de muerte civilizatoria, ¿no? Hacerse cargo de algo muy duro de tragar, y quizá incluso de desaparición de la especie. O sea, algo que debería, solo eso, poner patas arriba todas nuestras estructuras, nuestra cultura, que es la posibilidad de que de aquí a algunos decenios no haya seres humanos en el tercer planeta del sistema solar. Solo eso, que eso sea posible, no, no entro a juzgar ahora probabilidades ni mecanismos para esas trayectorias, pero que eso sea posible, y es posible, lo sabemos de forma fehaciente, ya solo eso, que es una novedad completa, ¿no? en la historia de la especie, ni siquiera de la especie, si se quiere, del género Homo, pues ya solo eso debería habernos hecho cambiar mucho, hace mucho tiempo. En mi caso, pues en 2013 me llegué a ese punto. Es más anecdótico, pero bueno, eso tiene que ver, por un lado, con un viaje largo que hice por varios países de América Latina en esos años. O sea, lo que necesitamos, lo que necesitaríamos desesperadamente es cambio sistémico, ¿no? Para posibilitar, por ejemplo, esa encratia, pues hace falta cambio sistémico. Casi los únicos lugares donde en esos años, 2010, 2011, 2013, se estaba hablando al menos con algo de seriedad sobre cambio sistémico, eran algunos países de América Latina, ¿no? En Ecuador, en Venezuela, sin entrar tampoco en el detalle de lo que aquello pudiera ser, en Argentina, de otra forma. Yo hice un viaje largo con distintos trabajos y encargos en ese momento, y el conocer más de cerca aquellas experiencias, mientras que para mucha gente
pues es como ir a América Latina, es como un subidón así vigorizante, ¿no? Porque hay muchas cosas que la fuerza de los movimientos sociales, por ejemplo, y otros fenómenos, pues son, en mi caso, fue más como al revés, como el constatar ese cambio sistémico que necesitaríamos no va a llegar, ¿no? Estas vías tampoco nos llevan hacia allá. Y por otro lado, al mismo tiempo, esos años son aquellos en los cuales se hizo ya patente del todo que ni siquiera una conmoción tan gigantesca como la que supuso la crisis primero financiera, luego económica, ¿no? De 2008, 2009, 2010, ni siquiera eso éramos capaces de asumirlo aprendiendo como sociedad, ¿no? Entonces, pues eso fue en 2013, entonces tuve que uno de los efectos fue ese dejar durante un par de años, hasta 2015 más o menos, de escribir poemas, y luego, pues esta fue una de las, el escribir este libro, pues fue una de las formas en que fui asumiendo esa perspectiva tan dura y cambiando, bueno, la manera de analizar algunas cosas. Lo he hecho también de otras formas, también a través de ensayos así más reflexivos, pero bueno, para la poesía pues sirve también para eso. Bueno, de hecho, el prólogo arrancas con una cita de Berta Cáceres, una líder indígena asesinada. O sea, eso viene un poco por el desencanto que estás ahora describiendo, ¿no? Precisamente. Sí, yo no lo llamaría tanto desencanto, quizá, pero sino más bien, si lo tengo que objetivar, lo he hecho alguna vez, pues sería más una frase como: el tragaluz de la esperanza materialista se ha cerrado. Eso es un asunto serio, claro, y bueno, pues este es un libro también duro. Algo que supongo que también te preocupa son las desconexiones. Hablas en un momento de cibersenderos desconectados, y hay un momento, una frase que creo que es precisa, pero sobre todo porque es muy cristalina, como lo expresa, como si hubiera una dentro sin afuera. Estamos mirándonos todo el tiempo a nosotros, y eso también nos lleva a desconectar de todo lo que nos rodea, ¿no? ¿En qué momento de desconexión? Y aquí ya te pido que te salgas un poco del poema y ayudes más allá, ¿no? Esa desconexión, cuando parece que estamos tan conectados, es algo preocupante, ¿no? Pues, es un poco lo que quieres transmitir en un poema como este. Sí, bueno, es algo más que preocupante, es algo dramático, ¿no? He usado también a veces la pareja de conceptos intramuros y extramuros para aclarar un poco, también aparecen en alguno de los poemas, para intentar aclarar esto un poco, ¿no? Estamos dentro de una cultura en la cual, o sea, tenemos una fuerte tendencia antropológica, no es solo ya pues, la cultura concreta en la cual nos encontramos ahora, una fuerte tendencia antropológica a mirar mucho hacia los otros seres humanos, hacia nuestros grupos, ¿no? Los grupos de referencia, los colectivos en los cuales estamos, nuestra ciudad con sus murallas, ¿no? Que nos separan del extramuros, ¿no? Eso es fuerte en animales como nosotros, ¿no? Pues somos, yo digo a veces, también somos simios supersociales, ¿no? Y entonces nos importa de manera natural, o sea, sin más que en ese plano de tanta desnudez, de manera natural nos importa mucho más lo que sucede en nuestro grupo de chimpancés, la clase de chimpancés que somos. Sabéis que un libro de hace unos años estaba bien titulado, como de Jared Diamond, se titulaba El tercer chimpancé. El tercer chimpancé somos nosotros. Si siguiéramos los mismos criterios de clasificación zoológica que usamos para los demás animales, no nos llamaríamos Homo sapiens, nos llamaríamos Pan sapiens o algo así. O si no, tendríamos que llamar a los chimpancés y los bonobos también como homos. Si siguiéramos el mismo, si la barra del rasero de clasificación fuera el mismo, está claro que somos una tercera clase de chimpancés, o que los chimpancés y los bonobos pues son una clase de humanos, son primos así muy, muy cercanos, ¿no?
no lo hacemos, y eso ya pues nos indica ese problema de separación ya más de nuestra cultura, pues queda también reflejado en esa marca lingüística tan importante, ¿no? Como somos esa clase de chimpancés supersociales, más todavía que los chimpancés y los bonobos, pues nos importa mucho más lo que sucede dentro de nuestro grupo de chimpancés que todo lo que está un poquito más lejos. Pero eso se ha exacerbado de manera terrible, con las consecuencias, claro, que estamos viendo, lo ha exacerbado la cultura que ha ido segregando Occidente, la modernidad occidental y luego el capitalismo y particularmente el neoliberal en los últimos decenios, ¿no? Estamos todavía más metidos dentro de burbujas, burbujas cognitivas, burbujas culturales, burbujas de distinto tipo que todavía nos hacen más difícil, a pesar, hay algo muy paradójico ahí, ¿no? A pesar de la cantidad de conocimiento acumulado, no nos sirve, no, apenas nos sirve de nada como sociedad, ¿no? Por ese, entonces, yo eso lo capta un poco, pues, esa pareja, ¿no? de términos, de adjetivados, ¿no? Intramuros y extramuros, ¿no? Vivimos totalmente intramuros, separados por esas murallas de la ciudad de lo que ocurre afuera, y prácticamente no nos enteramos, a pesar de todas esas posibilidades de información y de conocimiento que tenemos, prácticamente no nos enteramos de lo que pasa afuera. En ese afuera, ¿no? Que son los sistemas naturales de los cuales dependen los sistemas humanos. Y eso es muy tremendo, claro. Se ha exacerbado todavía más con el fenómeno así, pues, de la digitalización acelerada en los últimos tiempos. Eso va a peor, muy claramente, a pesar de las ilusiones, las fantasías que abrigamos también, ¿no? En relación con ello. Escribí también hace un par de años un ensayo que se titula "Derrotó el smartphone al movimiento ecologista", así entre interrogaciones. Y una forma de responder a eso es el arte, o sea, no dejas de escribir, vuelves a la poesía pese a ese vacío de 2 años, y una forma es ir al hueso. De hecho, antes hablabas de que es un poemario seco, la estética, ¿no? Hay un poema en concreto que dice: no añadas emoción a los poemas. Ese es la, quizá para evitar esa espectacularidad que se lo come todo y se hace olvidarte un poco de cuál es el contenido, ¿no? Yo, personalmente, os he disfrutado mucho de esa sequedad. Quizá soy partidario de transmitir de esa manera, ¿no? Creo que esa concentración, por llevarlo a términos culinarios, sería lo que las reducciones que Parla Farran Adrià, ¿no? Yo creo que consigue hacer esto Jorge con yendo a la base de la idea y transmitirla. Hay momentos en los que 3-5 palabras consigue unas ideas, fuerzas impresionantes, tremendas, ¿no? Pero en cuanto a la emoción, el no añadas emoción, lo que estás diciendo en realidad es que si en el hueso está la emoción, ahí es todo lo que puedes encontrar. Si lo miras con atención, es donde vas a encontrar toda la fuerza. La emoción no deja de ser la energía, electricidad, ¿no? Es un poco esa la idea. Vamos a la base, a lo elemental, y a partir de ahí reconstruyamos. Sí, también hay cierta incapacidad a partir de cierto momento, ¿eh? Uno va haciendo lo que puede, no siempre nos proponemos cosas, intentamos, ¿no? A lo mejor pensamos que por aquí se puede avanzar y luego va uno haciendo lo que puede. Entonces, esa clase de sequedad, de despojamiento, pues tiene que ver también con un estado así de estos. Si yo releo ahora poemas, pues de cuando, poemas míos, ¿no? De cuando tenía 20 años, ¿no? Pues hay ahí un tipo de expresión así feraz, ¿no? De la que ahora ya no sería capaz, pero bueno, eso es normal. Sí, esas líneas que decía ahora Gaby, ¿no? Dicen: no añadas emoción a los poemas como la industria alimentaria añade vitaminas a los cereales. Limítate entonces a tratar de decir lo que ves. Y ese es un poco, sí, el lugar desde donde está escrito este libro, la parte que sigue, ¿no? De ese poema en 5
en 5 fragmentos, pues dice, si lo único que nos queda es hacer literatura, mejor no hacer literatura. Bueno, hay pues sí, un esfuerzo ahí, creo que nos haría mucha falta como sociedad ser capaces de abrir los ojos y ver de verdad dónde estamos. No somos capaces, no somos, o sea, ni por asomo nos acercamos a eso. Veníamos hablando antes un poco en el autobús desde Bulot, ¿no? Como uno de los lemas muy fuertes, ¿no? Muy interesantes de las plazas del 15M, ¿no? En la Puerta del Sol y también en otros lugares, era esta pintada, ¿no? De dormíamos y hemos despertado. Fue una de las cosas que, en particular en la Puerta del Sol en Madrid, pues estaban pintadas en mayo de 2011. Dormíamos y hemos despertado. Ojalá. Eso es un desideratum. Eso es el hacerse la ilusión de que uno ha despertado cuando está abriendo solo un poquito los ojos, ¿no? A partir de una narcosis profunda, de un sueño ahí cataléptico, se abre uno un poco los ojos y se dice, oh, estoy despertando. Pero apenas abrimos un poquito el ojo, ¿no? También subrayar la idea de cómo estamos obligados a adaptarnos a todo en muy poco tiempo últimamente, ¿no? Al cambio, incluso las propias palabras, cómo se van transformando, ¿no? Ahora también en el autobús hablábamos de, por ejemplo, palabras como libre pensador, como de repente han sido tomadas por personas que tienen como una ideología muy concreta y su libertad de pensamiento pasa por unos cauces como muy estrechos, cuando antes se suponía que era todo lo contrario. ¿No? Estos de Margaret Thatcher, que no pillaba los chistes. ¿Sí? Entonces, ahí la idea es, también, claro, trabajando con las palabras, por ejemplo, conservador ahora, ha pasado a ser otra. Antes recuerdo una charla con Ray Noriega, con un libro que publicó hace unos años, en los que yo pensé que me atraía mucho precisamente porque era conservador, o sea, porque igual defendía como unos valores cuando siempre se había asociado a un tipo de literatura como muy rompedora. Y me sorprendió que no le gustó la palabra conservador, cuando yo creo que el ser conservador ahora es una forma de vanguardia, ¿no? No sé si lo interpretas de esa forma. O sea, la palabra, igual que libre pensador, se ha ido al otro tramo. Conservador ahora tiene una acepción de, no sé, más positiva, digamos, de la que tenía anteriormente, ¿no? Que era alguien como que no se quería mover de su sitio. Y tiene que ver con esto que tú dices, de esa obligación a cambiar todo el tiempo en la que parece que estamos viviendo. Debería ser así, o sea, si estuviéramos en una cultura, pues dentro de una cultura un poco más normal, sana, viable, simplemente, una cultura viable, la que tenemos no lo es en absoluto, pues tendría que ser así. O sea, de hecho ha sido, pues como ha estado muy presente a lo largo de la historia del ecologismo moderno, pues ha sido una pregunta que ha estado presente todo el tiempo, no en balde lo que ahora llamamos ecologismo, o una parte de lo que ahora llamamos ecologismo, se ha llamado conservacionismo hasta durante buena parte del siglo XX, ¿no? Una de las primeras instituciones que surgen justo después de la Segunda Guerra Mundial, que sigue existiendo hasta hoy, pues era la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? En la salida de la Segunda Guerra Mundial, igual que se crea pues, Naciones Unidas y toda esta serie de instituciones, estaba también la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es muy impresionante ver algunos de los testimonios de lucidez de esos años 40-50. Hay un par de momentos en la historia reciente en los cuales uno puede hacer el ejercicio un poco melancólico, ¿no? de ver las encrucijadas en las que hemos ido tomando el camino equivocado, que son unas cuantas, ¿no? Y hay en esos años, antes de que nos metamos en lo que pensamos bastante gente que tenemos que llamar la gran aceleración, ¿no? que arranca en los
en los 50, también en la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero ese momento, hay un momento ahí de indecisión en la cual problemas civilizatorios que luego van a ser muy evidentes están también ahí a la vista, ¿no? Para alguna gente que abre los ojos, ¿no? Louis Mumford, hay un famoso, bueno, famoso, debería ser famoso, un conocido encuentro que organizó el geógrafo Carl Sauer en una universidad en Estados Unidos y otra gente justo en ese Gozne. Es el momento en que se publica póstumamente el libro de Aldo Leopold, de Sand County Almanac, ¿no? Con su propuesta de una ética de la Tierra. Hay una autora australiana poco conocida por eso, porque no hemos sido capaces de ir siguiendo las buenas pistas y atendiendo a las voces más importantes. Pues una autora australiana que en el año 46 publica Soil and Civilization, ¿no? Suelo, tierra y civilización. Hay varios libros clave en ese momento, ¿no? Y luego otro momento así pues de encrucijada son los 70. Entonces, a lo largo de todo ese recorrido, la segunda mitad del siglo XX, ya con más claridad desde los años 60 y 70, pues esa idea, el conservar, el ser capaces de conservar en una gran aceleración que iba, digamos, con el chute de combustibles fósiles, de petróleo, sobre todo, ¿no? En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que va propulsando, ¿no? El desarrollo social de los países más industrializados en esos años, a medida que todo va acelerándose, se genera un tipo de aceleración social que, si hacemos caso pues, a un sociólogo, filósofo, por ejemplo, como Hartmut Rosa, pues es una aceleración autopropulsada, ¿no? Con una dinámica, ¿no? Que se alimenta a sí misma. Pues la pregunta que ha estado presente desde los comienzos de la industrialización, ¿no? Sobre esa idea que es tan básica, tan importante, ¿no? Del manifiesto comunista de el capitalismo como un agente revolucionario, y frente a eso los esfuerzos por conservar lo que tendríamos que ser capaces de conservar, eso recorre, ¿no? En realidad eso los... Hay algunos autores clave, ¿no? William Morris a finales del 19, ¿no? La parte minoritaria del marxismo que se planteó esa, lo que se podría llamar pues un en el caso de Morris, ¿no? No, una etiqueta adecuada podría ser la de un socialista comunista conservador. También en los comienzos de los partidos verdes, por ejemplo, cuando se forman los verdes alemanes a finales de los 70, en otros países europeos también, ¿no? En Austria, en Suiza, de otra manera en Francia, pues hay también un sector verde, de derechas más o menos, pero sería más atinado seguramente llamarlos, es un término que emplean a veces los politólogos, axioconservadores, ¿no? Entonces ahí hay algo que efectivamente, si tuviéramos pues una cultura viable y izquierdas pues más capaces de análisis y de transformación, pues eso tendría que estar más claro. No lo está tanto, pero en fin. Hablas en condicional y, como se expresa en el libro, descreyendo bastante del futuro. De hecho, otro de los versos es: ¿de qué sirve la crítica al final de los tiempos? Entonces, a partir de ahí, y hablando y retomando el tema de la emoción, viendo además cómo, pues, por ejemplo, en Gran Bretaña, precisamente escritores como Paul Kingsnorth, que están un poco también en esta vía crítica y que se están saliendo del ecologismo convencional, están llevando adelante proyectos, sobre todo artísticos, intentando involucrar a artistas dentro de lo que son pues, estas ideas y proyectarlas desde el arte. Tú, de hecho, esto es arte, ¿no? La propuesta que haces aquí. Se supone, y conociéndote, parece difícil que abandones la línea ensayística, ¿no? Pero esta pregunta de qué sirve la crítica al final de los tiempos, quizá una posibilidad es hacer una apuesta por el arte más decidida y no tanto por la crítica. Yo sé que es complicado, ¿eh? Porque además normalmente
que la gente se mueve a golpe de reacción muchas veces, ¿no? Pero también a golpe de belleza y de emoción, que es aquí un poco la propuesta que tú haces, con esta luz, si quieres, oscura, porque no deja de ser, muchos de los poemas son duros y te hablan de una situación complicada, pero es finalmente lo que te estás refiriendo es luz, es como una verdad, por llamar a la verdad luz, ¿no? Pero eso, la apuesta por el arte quizá no debería ser como más decidida y abandonar un poco la crítica. Bueno, yo creo que nos hacen falta que vaya incluida, dentro las de dos cosas más críticas, ¿no? Sí. No, en ese sentido, pues bueno, también uno de los enunciados que no me ha abandonado nunca tampoco desde que lo leí la primera vez hace muchos años, lo encontré la primera vez hace muchos años, es como una de las líneas así de trabajo de Brecht. El poeta, el lírico, de la teoría, dice, el poeta lírico no ha de temer a la razón, ¿no? Dice un verso de Brecht. Yo sigo pensando algo así. Y de hecho, pues eso se manifiesta en este libro también, pues se manifiesta, hay, es raro, claro, para un libro de poemas, pero hay de vez en cuando pues, alguna nota que se refiere a investigaciones científicas, estos no títulos que siguen a los poemas, pues uno se llama Datos de la Organización Meteorológica Mundial en 2015, referidos al año 1750. Otro pues dice 4/5 partes de las reservas de combustibles fósiles aún existentes deben quedar bajo tierra. O sea, yo creo que el lírico, el poeta, no ha de temer a la razón, ¿no? Como señalaba Brecht con buen criterio. Pero yo, vamos, estoy de acuerdo, Gaby, ¿no? En esa necesidad de movilizar los recursos, que no son muchos, a nuestro alcance, lo que se puede hacer a través de las artes es importante, ¿no? Y de hecho, pues claro, por eso escribe uno libros de poemas o pone en marcha también otras iniciativas. Ahora estamos, antes lo mencionaba al empezar la directora de la biblioteca, pues este programa de Faber Yul, en concreto el que está realizándose estos días con varios escritores, escritoras, allá en Olot, que ha gestado pues, junto con otra gente, Gaby, se llama Liternatura. Es una iniciativa en ese sentido, igual que, por ejemplo, bueno, está ahora por aquí Ana Úbeda, nos hemos saludado al comienzo, es una de las estudiantes que tenemos ahora en un máster en humanidades ecológicas que hemos puesto en marcha a partir de un diploma de 30 créditos, pues transformado en máster de 60 créditos, que ha empezado ahora en septiembre. Y tiene un peso importante, justamente, pues es dentro de esas humanidades ecológicas están las artes, ¿no? Hay una parte, ¿no?, del programa que proponemos para las estudiantes, los estudiantes que va por ahí. O sea que yo creo que esa dimensión es muy importante y deberíamos, de hecho, pues tenerla quizá más clara también en lo que son los colectivos así más conscientes y los movimientos ecologistas, pues debería estar quizá más presente. No es que esté ausente, ya digo, pero bueno, seguro que se pueden hacer más cosas por ahí. Una forma de transmitir ideas de manera hermosa y que me hizo pensar también en influencias posibles tuyas, es, por ejemplo, si el ego se disuelve, ¡qué transparencia! Me parece estupendo este verso. Y me hizo pensar, además, antes te hablaba de Thoreau, y esto no sé hasta qué punto puede ser así, ¿no? Y más teniendo en cuenta pues, la cantidad de lecturas y de intereses cosmopolitas que puedes tener. Pero me hizo pensar en Thoreau porque durante un tiempo también se escoló, estuvo leyendo mucho a los hindúes, ¿no? Y pensé, antes lo comentábamos,
que la concentración que tienen los poemas pueden oscilar casi desde el haiku al epitafio, ¿no? Podemos utilizar algunos o clasificarlos en casi cualquiera de esos géneros. ¿A Oriente te causa alguna, no tienes alguna afinidad especial o en los últimos tiempos has sido un poquito más hacia allá? Esto es pura especulación, ya te digo. No, pero está bien planteado, ¿no? También con... Bueno, hay varias cosas interesantes, ¿no? También, efectivamente, el evocar a Zuró no está de más para nada porque esa línea, ¿no? De, bueno, la etiqueta así en la historia de las ideas, pues es el trascendentalismo americano, ¿no? Esa línea de Emerson, Thoreau, Walt Whitman, pues es una de esos hilos a los cuales podemos recurrir, con los cuales podemos seguir tejiendo muy importantes hoy, ¿no? Y ahí está efectivamente esa recepción que va haciendo Europa y luego pues los Estados Unidos, que va haciendo Europa del pensamiento asiático, ¿no? Del pensamiento de la India. Hay una anécdota, hay algo que es una anécdota, pero es mucho más también, que me sorprendió tanto y me sigue pareciendo también un indicador tan fuerte de la deformación de la cultura en la que estamos, que no me resisto a contarla un poco, ¿no? En este país, una de esas líneas también, estos días hemos evocado en un par de ocasiones a la institución libre de enseñanza. Una de las líneas también de esos hilos con los cuales podemos seguir tejiendo, que fue cortado así pues de manera muy abrupta por los vencedores en la guerra civil, es todo ese movimiento de la burguesía, la mejor burguesía, ¿no? Del 19, que ponemos bajo la etiqueta de Krauso institucionismo. Y en particular, además, en lo que es la percepción de la naturaleza, otra mirada sobre la naturaleza, un esfuerzo pedagógico que extramuros, no solamente intramuros, pues ahí, vamos, sigue siendo de plena actualidad, ¿no? Ojalá fuéramos capaces de haber recogido un poco más de eso, ¿no? Pues bien, estos señores de la institución libre de enseñanza y el krausismo, el krausismo, como su propio nombre indica, se apoyaba en un pensador alemán, no muy importante para los alemanes, que lo tienen ahí pues como alguien de segunda fila, que era Krause, pero para estos antepasados nuestros, ¿no? que intentaban una de las apuestas así de transformación cultural más importantes, ¿no? de nuestra historia, sin duda ha sido esta, y para ellos Krause fue la base. Krause dio lugar a... y eso ha conducido a que luego en cierto momento haya habido en mi terreno así en la universidad, si uno piensa sobre todo en los años 80, 70, 80, 90, luego ya menos, tiene que ver también pues con el papel del PSOE dentro del sistema político, y se formó una verdadera industria de estudiosos del krausismo en esos años, ¿no? No había departamento de filosofía del derecho, de filosofía, donde no hubiera varios expertos en krausismo. Y eso produjo una literatura enorme, ¿no? Montones de artículos, libros. Pues bien, de manera muy, muy impresionante, en todo lo que yo he encontrado de esa literatura, no se menciona el hecho fundamental de que este Krause es uno de los vectores por los cuales el pensamiento de la India está llegando a la Europa de comienzos del XIX. Es de los primeros que aprenden sánscrito, ¿sí? O sea, van llegando textos primero a través de traducciones de traducciones. En el XVIII, por ejemplo, pues eso se podía traducir del sánscrito al persa, del persa no sé qué, del no sé qué al francés, y luego ya... Pero ya a comienzos del XIX ya hay europeos que son sánscritistas, que están aprendiendo sánscrito y estudiando directamente esa, que es una de las tradiciones
filosóficas pues, más importantes de la historia de la humanidad, claro. Krause es de estos. Lee directamente los Upanishads. Es vecino de Schopenhauer durante algún tiempo. Schopenhauer no lo leía, a pesar de que es muchísimo, claro, muchísimo más conocido como filósofo, y en el caso de Schopenhauer pues está muy claro, ¿no?, toda esa influencia del pensamiento de la India sobre su propio sistema filosófico. Fueron vecinos durante cierto tiempo, y entonces Krause le iría contando las cosas más interesantes, ¿no?, de esta recepción, ¿no?, de los grandes textos de la India. Bueno, pues eso es hecho crucial, ¿no?, que la filosofía de Krause, igual que la de Schopenhauer, está marcada decisivamente por el pensamiento de la India en nuestros krausistas, no está en ninguna parte. Y es una cosa, de hecho, se puede incluso sin saber, ¿no?, uno lo intuye. O sea, yo cuando me enteré de esto, de manera así un poco occidental, pues dije, hostia, claro. O sea, uno lee a Juan Ramón Jiménez, que es la última oleada ya, ¿no?, de todo ese impulso krauso-institucionista, donde se junta, se vuelve ahí de todas formas también, a través de Rabindranath Tagore, las traducciones con Zenobia Kankubi, que hicieron entre los dos, ¿no?, de Tagore. Pero es que está en la raíz del krausismo. Y entonces el no darse cuenta de la riqueza enorme que es eso, ¿no? O sea, el krausismo, digámoslo de otra manera, pues es algo tan español como la tortilla de patatas. El encontrarte de repente que en eso, como la tortilla de patatas, pues aparece detrás Shiva, ¿no? Se materializa Shiva en el casino español de finales del XIX. Dices, hombre, esto es enorme, enorme. Y habiendo decenas de especialistas en krausismo y publicando sobre la última, eso no está. A mí me pasma, pero es al mismo tiempo muy indicativo, ¿no?, de cómo hemos ido, ¿no? Y entonces, pues, y yo, bueno, creo que es una de las riquezas grandes, o sea, si uno no se hace cargo de alguna forma, ¿no?, del pensamiento de China, de la India, pues estamos bastante, bastante perdidos, ¿no? Ha sido muy interesante, además, hay un momento de recepción en Europa y en Estados Unidos, otro momento intenso de recepción así del budismo, pues ya a partir de los años 50, sobre todo 60, y ahí hay cosas muy, muy interesantes. Y es muy valiosa, yo creo, también las aproximaciones que se han hecho, que son minoritarias, pero bien interesantes, ¿no?, entre cristianos y budistas, ¿no?, o gente que desde el cristianismo pues asume algunos de los elementos. Hay el título de un libro, por ejemplo, de uno de estos autores, de Knitter, hace unos años, pues es "Sin Buda no podría ser cristiano". Ahí hay algo que es muy, muy importante. Esta mañana pensé un momento en ello también, cuando veníamos en el autobús, venía leyendo la prensa. Una de las cosas así tremendas que pasaron ayer, no sé si lo visteis, fue este profesor francés que fue degollado, decapitado, en principio pues por un islamista, si el relato así del periódico pues es veraz. Este hombre debía de haber estado diciendo, habría mostrado caricaturas de Mahoma dentro de un profesor de historia de instituto, ¿no?, en las afueras de París. Claro, el potencial de violencia que tienen las religiones del libro, la nuestra ya está un poco domesticada, ¿no?, a estas alturas, ha tenido lugar pues todo el fenómeno de... estamos, por fortuna, en otro momento, ¿no? Pero el potencial de violencia que tienen las religiones del libro es enorme. Por esa idea de conexión con lo absoluto. Entonces, eso en Asia se ha visto mucho mejor, en general, ¿no? No es que no haya... Pero, digamos, la filosofía de China o las filosofías de... no todas, pero una buena parte de la filosofía de la India, pues son mucho mejores para ese... Nos lidiamos muy mal con lo que sería ese absoluto con mayúsculas, ¿no? Es muy peligroso. Hay algo también valioso ahí,
pero es muy peligroso. Entonces, el que estas religiones nuestras del libro, con mayúsculas, pues aprendan algo de ese oriente, yo creo que es importante. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que comentábamos al principio de los cibersenderos desconectados, tanto conocimiento sin llegar a algo tan básico, ¿no? En realidad. Hay varias paradojas que se plantean también en los poemas. Hay uno en donde dices, a los 51 años supe la noticia más terrible. Perdidos, estamos perdidos. Lo que pasa es que ser consciente de eso, claro, lo calificas de terrible, pero a la misma vez es un incentivo para encontrarte, ¿no? Es la forma, el llegar a ese momento de lucidez, es decir, bueno, pues vamos a intentar encontrarnos. Explica un poquito esta idea. No, en efecto, si uno se encuentra en algo que es una trampa de la cual ya no sabe que no puede escapar, ¿qué hacemos en esa situación, ¿no? Si estamos metidos en una estructura de trampa, efectivamente, ¿no? Bueno, no hay, en realidad ahí no hay otra opción que intentar como pasar a otro plano. La idea de conversión en sentido laico pues está cerca de eso. Simone Weil lo expresó muy bien, esa idea, ¿no? Del paso a otro plano en cierto momento, pero también, por ejemplo, Jesús Ibáñez, ¿no? En estos años últimos me ha gustado acercar, ¿no? Un par de pasos del sociólogo Jesús Ibáñez y de Simone Weil en torno a esa idea, ¿no? Cuando algo es necesario e imposible a la vez, venían a decir ellos, cuando algo es a la vez necesario e imposible, no puede uno, necesita romper de alguna forma pues esa estructura si es capaz situarse en otro plano diferente, ¿no? Es como si estuviéramos en un plano bidimensional y entonces fuéramos capaces de introducir otra dimensión. Por ahí pues tendría que ir nuestro esfuerzo. Luego, más adelante, casi al final del libro, hay algunas alusiones que yo interpreto como más cercanas a la actualidad, poniéndole nombre o utilizando eslogans, por ejemplo, el sí se puede, ¿no? Sí se puede, pero es un largo poema, uno de los más largos del libro, en los que cuestionas el sí se puede, pero entonces nos vamos siempre a los deseos de dominio del ser humano sobre los otros seres humanos, que hace que todas estas buenas intenciones no prosperen, ¿no? Luego, sin embargo, en un largo pie de página también aludes a Esther Vivas, a un texto en el que dice, bueno, las cosas han cambiado, o sea, después de ciertos movimientos que ha habido, parece que sí que se va a poder. Y entonces ahí una de las estaba preparando una pregunta mientras lo estaba leyendo, porque claro, a hablar del texto de Esther Vivas, pensé que igual te podía haber hecho cambiar de opinión y ser como más optimista, que te apoyabas en ese texto para decir, bueno, no, hay esperanza, digamos, ¿no? Pero no, luego tú inmediatamente después apostillas que no, o sea, que en el mismo año en el que escribe ya ese texto, tú vuelves a encontrar motivos para, de hecho, subrayar la idea de que sí se puede, pero... y a la misma vez luego hay otro poema en el que hablas, sí, dices, una época de poetas obligada a escribir sobre el apocalipsis, no lo dices así, esto es un comentario mío, pero dices, claro, estamos en una... se advertía sobre qué mal tenía que ser el momento para que los poetas estuvieran obligados a escribir del apocalipsis y estábamos ahí, ¿no? Es una visión como muy, muy, muy dura, ¿no? Muy, muy terrible y el momento en el que estamos, no sé, o sea, ¿con qué estímulo continúas creando? ¿Cuál es tu postura ahora tú como individuo ante esta realidad? ¿Cómo te encuentras tú como persona, ¿no? Después, aparte de haber estado trabajando durante tanto tiempo
defendiendo y continúas trabajando, de hecho, defendiendo ideas. Pasaste 2 años, comentabas, sin haber escrito poemas. Ha habido varias transiciones y de tu estado de ánimo habrás experimentado, pues eso, muchos cambios también anímicos, ¿no? Porque estamos tratando con personas y con ideas que son muy potentes y que a ti te sacuden constantemente. Todo esto es para preguntarte en qué momento estás ahora después de todo este recorrido. Bueno, esta alusión, ¿no?, a una época en la cual los poetas se ven obligados a escribir Apocalipsis, ahí estaba seguramente pensando en un gran poeta amigo y contemporáneo nuestro, que es Enrique Falcón, que de hecho ha escrito un Apocalipsis muy impresionante. Es uno de los Quique Falcón es de los grandes poetas de la lengua, no solamente de, no sé, de la Comunidad Valenciana, él vive en Valencia, o del Estado español, sino de la lengua, ¿no? Es muy impresionante, y ha publicado ahora un libro, Sirtus, que es un apocalipsis, tal cual, literalmente, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos adelante si llegamos a un lugar así tan desolado, ¿no?, como este, desde el cual está escrito esto? ¿Cómo sigue uno adelante? En el libro hay un, no sé si voy a ser capaz de encontrarlo ahora, pero hay un pequeño poema también donde se responde a eso, más o menos. A ver si lo localizo, que es este, en el cual se habla de Kant y de Jerónimo. A ver dónde lo teníamos. A todo esto aprovecho para, mientras lo encuentra Jorge, comentaros que a veces desolación o apocalipsis son palabras como muy duras y parece ser que tenga que ser algo negativo. A mí el libro me ha estimulado, os repito, muchísimo. Además, cada poema tiene la fuerza y el valor que pensé también en eso, en la gente pues que aprecia el arte, que dice: yo me iría al Museo del Prado a ver una obra cada día, luego volvería, pensaría en esa obra, al día siguiente iría a ver otra. Yo creo que estos poemas tienen esa fuerza, o sea, como en muy poquito espacio consiguen enviarte una sensación, una imagen que es suficiente como para por lo menos ocuparte el día, ¿no? O sea, estamos hablando de arte. Entonces el punto este es como, también pensé en la carretera de Coetzee, por ejemplo, de McCarthy, ¿no? O sea, la novela, que son libros que te llevan a una realidad que puede ser dura, pero que a la misma vez son fascinantes y son estimulantes para nosotros, ¿no? Sí, bueno, no lo encuentro, pero ahora mismo os lo explico de todas formas. Pero bueno, dos poemas que tienen que ver también con esto dicen, ¿no? Uno de ellos, muy breve: aceptar la realidad no porque sea grata, porque es la realidad. Asumir la naturaleza no porque sea dulce, porque es la naturaleza. En este, el comentario que en fin, pospuesto, dice: el señor Epicteto y el señor Spinoza se saludan intercambiando una flor de loto y un tulipán. Y luego otro poema breve también, un poco después, dice: observar a los humanos con mirada de primatóloga, las bacterias con mirada de sacerdote y el futuro dañado con las lentes espinosianas de eternidad ahora. Aquí el comentario pospuesto, ese texto pospuesto, dice: enfrentarse a la historia, nos decía John Berger, significa enfrentarse a lo trágico, por eso tantos prefieren mirar hacia otro lado. Yo creo que la opción pues tiene que ser el hacer todo lo posible por no mirar hacia otro lado, intentar no engañarse. En esa tesitura, todos esos recursos de los cuales hemos estado hablando antes, que han ido apareciendo, son muy valiosos.
eternidad ahora quiere decir que podemos, o con un verso de Unamuno también, que aparece citado en algún momento, el vivir al día en lo eterno nos da también pues lugares de apoyo que son muy, muy valiosos. Al contrario que Kingsnorth, creo que no debe uno dejar de lado lo que es la actividad cotidiana, militante, en la medida en que uno pueda, o sea, lo poco que uno puede hacer ahí, yo creo que hay que hacerlo, desde el lugar que a cada cual le parezca más adecuado para eso. Pues yo estoy en Ecologistas en Acción y en otros lugares, soy plenamente consciente de, ese es el, o sea, por eso, de ahí nuestra tragedia, ¿no? Hay una distancia que es insalvable en cómo estamos, desde dónde estamos ahora en esa trampa. Hay una distancia insalvable entre lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos estar haciendo y lo que de hecho podemos hacer. Hay una distancia que no podemos salvar. Lo que podemos hacer como Ecologistas en Acción, por ejemplo, hemos organizado Ecologistas en Acción Sierras, ahora en las sierras del norte de Madrid, donde antes no había grupo, ¿no? Un poquito de gente solo. Para que tengáis una foto ahí del asunto, este verano hubo un incendio en una parte de esta sierra, ¿no? que está cerca de Robledo de Chavela, cerca del puerto de la Cruz Verde. Pues hubo un incendio que causó un motorista imprudente, de los cientos de motoristas que se juntan a hacer sus cosas por allí, cerca del puerto de la Cruz Verde, por esas zonas, los fines de semana, ¿no? Hay una población de motoristas, aquí no son exactamente los ángeles del infierno, pero bueno, es esa cultura, ¿no? Se juntan para hacer barbaridades, luego también pues tienen su vida social y demás, pero también barbaridades, pues ir a toda, tomar una curva a toda velocidad en un sitio donde el riesgo de que pase, de que se maten o de que prendan el fuego al monte, pues es enorme. Y contratan para ello pues a fotógrafos profesionales que documenten las barbaridades ilegales a las que se dedican, ¿no? Se ha formado una plataforma de algunos vecinos, más bien los de fuera, no los del pueblo de siempre, sino gente que se ha ido a vivir allí, de los tres pueblos que están cerca de esto, para con humildad rogar a los motoristas que por favor no sean un poco más cívicos. O sea, ya digo, no es motoristas no, sino señores motoristas, por favor, no hagan tantas burradas, ¿no? Y eso ya, sin embargo, pues provoca reacción, ¿no? Buena parte del vecindario de estos pueblos, con muy pocos vecinos, sobre todo los que son de ahí de siempre, pues eso ya es una posición antiprogreso, ¿no? El pretender limitar un poco las barbaridades de los motoristas que luego llevan incendios forestales, por ejemplo. Esa es la realidad social en la cual nos movemos. Entonces, ¿qué pueden hacer esta plataforma de Ecologistas en Acción? El micro trabajo para intentar, cuando lo que tendríamos que estar haciendo en realidad es socializar la banca, emprender la transformación permacultural de toda la estructura del país, cambiando de arriba abajo prácticamente todo. Lo que podemos hacer, de hecho, ¿no?, son estas pequeñas cosas que están a una distancia sideral de lo que habría que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no hay que engañarse con respecto a eso, pero tampoco hay que dejar de hacerlo. Y eso quiere decir que tiene uno que separar más de lo que estamos habituados a hacerlo la acción de la búsqueda de resultados. Es decir, menos, no olvidarse, claro, del carácter instrumental de la acción, pero sí dejarlo un poco en un segundo plano. Eso los budistas, por ejemplo, pues lo llaman desapego del fruto de la acción. Y es una cosa sana que te permite también, en situaciones difíciles, pues seguir adelante. A propósito de esta idea de los motoristas que decías, además iba a acabar la charla preguntándote a propósito de ello,
que además es algo que toca muy de cerca a las grandes ciudades ahora mismo españolas, porque es un gran tema de debate. Dices que el siglo XXI, es uno de los poemas, apuntan ahí, empezó con una guerra pensada para que los automovilistas de Occidente pues continuaran circulando. Más o menos esta es la idea, ¿no? ¿Qué opinas de las supermanzanas? No, pues es, bueno, ojalá se pudieran materializar. O sea, es de las iniciativas, vamos, lo hemos seguido con las propuestas con muchísimo interés desde hace muchos años, desde muchos lugares, porque es verdad que el tejido urbano de Barcelona permitiría ahí un tipo de acción pues que sería un salto adelante enorme, ¿no? O sea que ojalá se pudiera avanzar de manera decidida por ahí. Para que quede claro, no hay ninguna forma de sociedad sustentable que no pase por una reducción drástica de la movilidad motorizada y en particular de la movilidad motorizada individual, de los coches y de... Eso está meridianamente claro para cualquiera que se ponga a estudiar 10 minutos, bueno, en fin, 10 minutos, ahí le hará falta unas horas, pero no más de unas horas, está meridianamente claro. Seguir adelante en una sociedad cochecéntrica como esta es suicida. Y el actuar en las ciudades, por ejemplo, con la iniciativa de las supermanzanas, de manera que los automóviles privados básicamente desaparezcan, sería ese sentido común que nos falta hoy. No sé si quieres apuntar algo más sobre el libro y a partir de lo que puedas o no decir, si quieres hacer unas preguntas. Bueno, os leo por lo menos el poema final. El poema final, y si pasamos sí a la parte de coloquio, si queréis. Lo precede así, pues, como epígrafe, una cita muy conocida, unas palabras muy famosas de Martin Luther King, ¿no? Dice: debemos aprender a vivir juntos como hermanos o morir juntos como tontos. Esto estaba claro en los años 60, en los años 70 y sigue siendo hoy así, o vivir juntos como hermanos o morir juntos como tontos. Y bueno, hay el poema pues gira alrededor de un verso que también me ha acompañado mucho estos años, ¿no? de Oden, que es interesante también porque es un verso que en cierta manera Oden repudió después de haberlo escrito, no le convencía, ¿no? Es de un poema que luego él no recuperó, por ejemplo, en ninguna de las antologías suyas que preparó. Y también, bueno, pues también eso es significativo, claro. Bueno, se explica en realidad dentro del mismo poema. Debemos amarnos los unos a los otros o morir, escribió Oden en su poema Primero de septiembre de 1939, justo cuando comenzaba la gran carnicería. There is no such thing as the state and no one exists alone. Hunger allows no choice to the citizen or the police. We must love one another or die. Son unos versos de Oden. Es un largo poema, aunque a mí en particular se me hace presente en estos últimos años de forma casi obsesiva ese verso. Debemos amarnos los unos a los otros o morir. Se sabe que Oden rechazó más tarde este poema y en particular el ya varias veces mencionado verso. Debemos amarnos unos a otros o morir, le llegó a parecer un eslogan falso. Tanta explicitud, quizá pensaba, daña la lírica. Incluso si nos amamos unos a otros, debió de pensar también después, moriremos. Un verso grandilocuente, ingenuo, evangélico, mesiánico y retóricamente poco dúctil. Nadie lee con tanta avidez libros sagrados y libros pornográficos como los adolescentes.
todo eso es cierto. Y sin embargo, en las estanterías de mi biblioteca, René Char le guiña un ojo a Buster Keaton y confirma con sorna por encima del hombro de Oden: en nuestro tiempo de armas atómicas, clima desequilibrado y escaseces maltusianas, en efecto, amarnos los unos a los otros, como el